Bueno, de veras, eh, les agradezco muchísimo esta presentación. Son demasiado generosos ustedes. Les agradezco muchísimo, de veras. Este, y este lo que les quiero decir es que, pues, híjole, llevamos ya décadas de luchas, ¿no? Llevamos años peleando por esta transformación. Y yo quiero decirles que ha sido una friega que ha sido muy cansado, que ha sido muy pesado, que está siendo muy pesado ser gobierno, pero yo quiero decirles que ha valido toda la pena. Si ustedes se fijan, tuvimos 36 años de gobiernos neoliberales en los que nos saquearon sistemáticamente a la nación. Es decir, fue una cosa brutal, hubo fraude. Es decir, los señores nos bajaron los salarios, entregaron la nación. Entregaron el, el petróleo, entregaron la electricidad, dejaron que entrara Iberdrola con contratos verdaderamente bestiales, dejaron que se fugaran los capitales. Es decir, hubo una serie de políticas antisociales, hubo estrategias de sobreexplotación, nos congelaron los salarios, nos eh, hicieron trabajar jornadas de 14 y de 16 horas diarias. Es decir, mucho de lo que se había conquistado. En 1917, con la Revolución Mexicana y la Constitución, nos lo echaron abajo en unas décadas. Derechos que creíamos conquistados para siempre, los echaron a la basura. Los sindicatos prácticamente los deshicieron. Destrozaron prácticamente todos los contratos colectivos de trabajo que había. Todos. Hasta lo del sindicato de maestro que pensábamos que ese no lo iban a tocar, ese también lo echaron a la basura. Ni hablar del, del contrato colectivo de Comisión Federal de Electricidad de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, nos hicieron pinole, nos trataron de la patada. El saqueo, la entrega del territorio fue tan gorda como lo siguiente. No sé si ustedes lo saben, pero se calcula que los gobiernos neoliberales le concedieron a mineras extranjeras, sobre todo canadienses, la tercera parte del territorio nacional. En concesiones que a veces variaban de dos años a seis años o lo que sea, pero entregaron prácticamente la tercera parte del territorio nacional. Para que se den una idea ahí donde están sentados, imagínense que su silla, dividan su silla en tres. Piensen que una tercera parte forma, no es de México, sino que es de los canadienses. Es como si una nalga de ustedes estuviera arrendada para los canadienses. Es decir, es una pérdida brutal la del territorio nacional. Bueno, ¿y qué ha hecho el gobierno de la Cuarta Transformación? Está rescatando todo esto. Están subiendo los salarios, rescató los programas sociales, hay apoyos a todos los ciudadanos. ¿Me permiten hacerles una encuesta? Ustedes se están reactivando los programas de salud. ¿Ustedes recuerdan que en el sexenio de Calderón hubo una epidemia de influenza porcina? ¿Se acuerdan? Levanten la mano los que fueron vacunados de influenza porcina en el sexenio de Calderón. ¿Pero fue particular o fue el gobierno el que les dio la vacuna? ¿Eh? Seguro popular. Ok, los demás no fueron vacunados. Levanten la mano los que fueron vacunados contra el, contra el COVID, por favor, levanten la mano. ¿Ven ustedes la diferencia? La diferencia es brutal. La diferencia es salvaje. Sin lugar a dudas, si nosotros revisamos lo que ha hecho el gobierno de Andrés Manuel, vamos a ver que estamos prácticamente en otro país. Se eliminó la presidencia frívola y corrupta. Se han recortado gastos innecesarios por un billón quinientos mil millones de pesos. Un billón quinientos mil millones de pesos. ¿Y dónde ha ido a parar ese dinero? Pues ya no fue a parar a las bolsas de los políticos y de los ricos, sino que ha ido a programas sociales. Hay apoyos a adultos mayores, a apoyos a gente con discapacidad, becas Benito Juárez. Se calcula que 25 millones de hogares mexicanos están recibiendo algún tipo de ayuda por parte del gobierno federal. Los que, de los que están aquí presentes, levanten la mano los que tienen en su familia. Alguien que recibe alguno de estos beneficios, levanten la mano, por favor. ¿Se dan cuenta? Nos están beneficiando a todos. ¿Dónde creen que iba a parar ese dinero antes? Iba a parar directamente en los bolsillos de los más ricos del país. No es que no se dieran subsidios, es que no los subsidiaban a ustedes, subsidiaban a sus cuates. Y fíjense bien de lo que implica esto en términos económicos, implicaba... Pues que la gente no tenía para gastar, implicaba que no había gasto, es decir, el gasto corriente, es decir, no se podía socializar. Eso implica una contracción del mercado. Y fíjense qué curiosidad, qué curioso, porque esto que dicen que eran políticas populistas, pues han beneficiado a la economía en general. No sé si ustedes se dan cuenta. En el sexenio de de la Madrid el peso se devaluó en serio. En el sexenio de Salinas de Gortari se devaluó en serio. En el sexenio de Cedillo se devaluó en serio. La, la pérdida ha sido de más de mil por ciento. En el sexenio de Fox, en el sexenio de Calderón, en el sexenio de Peña siempre se devaluó el peso. Por primera vez el peso se está revaluando, aunque será 0.1 por ciento. Es la primera vez en décadas que el peso se está revaluando. ¿Se dan cuenta de lo que estamos haciendo? México es uno de los países más atractivos para la inversión extranjera. El salario mínimo ha subido arriba del sesenta y tantos por ciento. Hay una legislación que favorece a los sindicatos. Es decir, perdón, lo que estamos haciendo es histórico. Es decir, de, estamos rescatando a la nación. Yo recuerdo que antes de estas elecciones, de las elecciones del 18, yo le decía a Andrés, bueno, es que ya para qué te metes, ya ve cómo dejaron hecho el país, ya, ya hasta abrieron el petróleo a las inversiones extranjeras. Yo no pensé que fuera a rescatar a la nación y el Señor está rescatando a la nación. Sí, nos está costando trabajo a todos, por supuesto, pero perdón, díganme si no vale la pena. Es histórico lo que estamos haciendo. Estamos rescatando a México de lo que fue la barbarie neoliberal. Hay que decir que lo que estamos haciendo es realmente muy importante, muy importante. Ahora bien, también les quiero decir que... Esto que estamos haciendo no impacta solo a México, ¿eh? impacta al resto de América Latina. Los procesos de transformación, como la cuarta transformación, los procesos revolucionarios, vamos a hablar en plata, son bien contagiosos. Y también son contagiosos los procesos contrarrevolucionarios. Entonces, es un hecho que América Latina vivió una oleada de gobiernos progresistas entre 1998 y el 2008. Y fíjense bien, México iba a entrar en esa oleada de gobiernos progresistas. México iba a formar parte de esa oleada de gobiernos progresistas. ¿Por qué no entramos? Porque Andrés se presentó a las elecciones del 2006 y le hicieron fraude. Si México hubiera entrado a esa primera oleada de gobiernos progresistas, hubiera sido más difícil detener esa oleada de gobiernos progresistas. Hicieron fraude por razones geoestratégicas para parar el ascenso de los movimientos progresistas en América Latina. ¿Dónde empezó la contrarrevolución antiprogresista en América Latina? Empezó en México en el 2006, empezó con el golpe de, de, este, de Zelaya en Honduras y siguió aquí en México. Nos dieron un golpe de Estado aquí en el 2006 para parar esa oleada de progresista. Y después, en la, entre el 2009 y el 2017, lo que hicieron fue echar abajo gobiernos progresistas. Sacaron de, del gobierno de Argentina a Cristina Kirchner, le hicieron una campaña brutal para desacreditarla y no ganó la elección, no se pudo reelegir. A Lula. En Brasil le hicieron una campaña de descrédito brutal. A Dilma Rousseff, que era su sucesora, le hicieron una campaña tan gorda que la sacaron del gobierno. Al propio Lula lo acabaron metiendo a la cárcel en un proceso legal absolutamente cerdo, puerquísimo. Es decir, fíjense, el proceso contra Lula solo es equiparable al desafuero que le hicieron a Andrés. Una campaña mediática y un proceso legal, juntos. Así son. Eso es el offer, lo que se llama guerra judicial. La acusación contra Lula saben cuál era, que quería comprar un departamento de lujo con un negocio ahí raro. Y no había pruebas. Entonces, fíjense cuál fue la acusación. Como no hay pruebas, eso demuestra que fue una operación de estado. Pero ni siquiera se quedó con el departamento. No sé si me explico. No hubo, no se concretó la operación. Y a Lula lo metieron a la cárcel dos años por un proceso que no tenía nada. Lo mismo le querían hacer a Andrés con lo del desafuero, pero ¿eh? se le salió de las manos. Y fíjense bien que son los mismos que están operando a nivel mundial todavía todos estos procesos. Son los mismos que después del 2018, para retener la oleada progresista, dieron el golpe contra Evo Morales en Bolivia. Les recuerdo que esta oleada progresista la detuvieron entre 2008, 2009 y 2017, pero se reactivó cuando llegó Andrés Manuel a la presidencia. Cuando llegó Andrés Manuel a la presidencia, se reactivó toda la oleada progresista en América Latina y Alberto Fernández ganó en Argentina y en Bolivia ocurrió una cosa increíble porque les dieron un golpe de estado militar y al año regresaron los del MAS a gobernar con Lucho Arce Catacora. Eso es una cosa que no tiene precedente en la historia. Regresaron al gobierno y no solo eso, sino que se reactivaron los movimientos sociales, se reactivó el movimiento social en Chile y ahorita quién gobierna Chile? Pues un gobierno de izquierda, que es el gobierno de Borch. Y una cosa increíble, increíble Colombia, que es el país más conservador de América Latina, un país que solo tuvo su independencia y después no tuvo ni movimiento liberal ni movimiento revolucionario. Colombia acaba de tener un triunfo de la izquierda. En Colombia acaba de ganar Petro y Francia Márquez, cosa que le da un giro a la izquierda en toda América Latina. Y en Perú ganó Pedro Castillo. Y en octubre va a haber elecciones en Brasil. Y todo indica que Lula puede ganar, que Lula va a ganar esas elecciones. Y si Lula gana las elecciones en Brasil, toda América Latina, toda América Latina prácticamente va a estar del lado de la izquierda. Quiere decir esto que Andrés Manuel desencadenó una nueva oleada progresista muy importante. Y esto es lo que acaban de reconocer hace unos días. Ni más ni menos que Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, y ni más ni menos que Jean Luc Mélenchon, el candidato de la izquierda en Francia. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que en estos momentos México es un factor de transformación no solo de México, ¿eh? sino del planeta continental y hasta europeo, porque los de Podemos voltean a ver a Andrés Manuel y dicen, bueno, es claro que es posible hacer un gobierno progresista y de izquierda en el mundo. Y ojo, porque lo que está pasando es que el modelo neoliberal, este modelo de saqueo, de libre comercio, entró en una crisis profunda, está en una crisis radical. Y la opción para salir de la barbarie neoliberal somos nosotros. Y yo quiero simplemente, les quiero decir esto para preocuparlos para que se den cuenta de la responsabilidad que tenemos como movimiento. Si nosotros fracasamos en el gobierno, si nosotros perdemos las próximas elecciones, si hacemos mal las cosas, no solamente está en juego el futuro de México, sino está en, futuro, en riesgo el futuro del proceso progresista de toda América Latina y en una de esas y del planeta. ¿Qué quiere decir esto, compañeros? Quiere decir que nos tenemos que aplicar. Quiere decir que tenemos que entender que traemos una responsabilidad histórica, ¿sí? Y que tenemos que estar a la altura de esa responsabilidad. No es cualquier cosa, ¿eh? Es, la es una responsabilidad histórica. Es la que tuvieron Hidalgo en su momento, la que tuvo Juárez en su momento. Y con Hidalgo me refiero a Hidalgo y los insurgentes. Y cuando hablo de. Juárez, hablo de Juárez y los chinacos, y cuando hablo de Zapata, hablo de Zapata y los revolucionarios y las adelitas. Ustedes son el equivalente de las adelitas, de los revolucionarios, de los chinacos, de los insurgentes. Y tenemos que impulsar la transformación en paquete. Tenemos que organizarnos, tenemos que trabajar, tenemos que hacer una buena tarea. Pero les voy a decir algo, esto no está tan fácil. Porque nuestro movimiento, perdón por lo que les voy a decir, nuestro movimiento es un milagro. Es un milagro impulsado en gran medida por grandes dirigentes, ¿eh? como Andrés, como Laida, pero es un milagro. Hagan cuentas, ¿cuándo se formó Morena? Morena se constituye como aso asociación civil en 2012, en 2012. Estamos en 2022, ¿no? Tenemos 10 años de edad. Pero fíjense bien, nos constituimos como asociación civil en 2012. Nos conformamos como partido en 2014. Ganamos la presidencia en 2018. Hace tres años, ganamos, perdón, el año pasado, en 2021, ganamos 11 de 15 gobernaturas en disputa. Y este año, ganamos cuatro de seis gobernaturas en disputa. Ya gobernamos más de la mitad del territorio nacional, más de la mitad de los estados, más de la mitad de la población nacional. ¿En diez años? Perdón, estamos como para el libro Guinness de Records. Pero fíjense bien, somos un niño de diez años, pero que mide como 30 metros de altura. ¿Y sabes qué? Eso quiere decir que tenemos problemas de crecimiento. Porque ganar la presidencia, es decir, nos convertimos primero en un aparato electoral que tenía como finalidad llevar a Andrés a la presidencia y lo logramos, ¿eh? Pero a todos nos consta, entre otros al presidente del partido, que en cuanto ganamos la presidencia, desfondamos al partido. Y todos los. Amigos de los gobiernos latinoamericanos nos decían: no descuiden el partido, no dejen las calles. Pero, ¿cómo no los vamos a descuidar al partido? Si no tenemos cuadros con qué gobernar. Prácticamente todos nuestros cuadros se fueron a gobierno. Los mejores cuadros que teníamos se fueron a gobierno inmediatamente, ¿se fijan? Y quedaron vacíos prácticamente todos los comités estatales y las calles, pues las dejamos. Perdón, compañeros, es un problema. ¿Cómo subsanar esa falla? Pues les voy a decir cómo. Es decir, primero, primero. Lo primero que tenemos que entender es que sí somos un freak, somos una cosa rara. Y tenemos que entender cuál es nuestra condición. Lo primero que tenemos que entender es que además Seguimos siendo un partido en crecimiento. Tenemos 10 años, medimos 30 metros de altura y seguimos creciendo. Lo primero que tenemos que hacer es ver cómo le hacemos para crecer bien, para no meter la pata. Y entonces tenemos que cobrar conciencia de lo delicado que es lo que estamos viviendo. Fíjense bien, les estoy pintando un panorama horrible. Somos eh, tenemos una responsabilidad histórica enorme y tenemos debilidades internas fuertísimas. Muy muy complicadas. Tenemos contradicciones internas brutales. ¿Cómo le vamos a resolver? ¿Qué vamos a hacer para poder salir de este embrollo? Quiero decirles además que la situación a nivel global es más seria de lo que parece. El modelo neoliberal está en crisis, Estados Unidos está en crisis, hay una guerra ruso-ucraniana que ya fracturó a toda Europa. Vean ustedes las noticias de esta semana: cayó el ministro de Italia, cayó el ministro de Inglaterra, es decir, Alemania está en una crisis profunda, está a punto de dimitir. Es decir, y nosotros estamos estables y hasta está creciendo la economía mexicana. El euro por primera vez vuelve a tener paridad con el dólar. Y nosotros somos los estables, la responsabilidad es enorme. ¿eh? ¿Y qué vamos a hacer? Yo lo que les quiero plantear es una cosa muy simple. decir, bueno, en realidad son muchas cosas, pero hay una que es fundamental. La primera es que nos, primero tenemos que entender qué es lo que nos está pasando. Y segundo, nos tenemos que formar para enfrentar lo que está ocurriendo. Yo quiero decirles esto, México es uno de los pocos países del planeta, de los pocos países del planeta que ha hecho cuatro transformaciones, cuatro. La guerra de independencia, el movimiento liberal, la guerra de la revolución de 1910 y la cuarta transformación. ¿Saben qué? Esto es rarísimo. En el mundo entero, en todo este periodo, solo ha habido cinco transformaciones. Y México ha sido parte de las cinco. Nos comimos una, y ahorita les cuento por qué. Porque, bueno, se los cuento. Porque la Revolución Mexicana fue tan profunda. Es decir, ver, las transformaciones son estas. El ciclo de las Revoluciones Atlánticas, que fue una revolución eh, inspirada por la Ilustración. Contra el régimen feudal y que buscaba libertad, igualdad y fraternidad. Y a esta revolución hubo una contrarrevolución que fue la contrarrevolución de la reinstauración de la monarquía, que en Francia implicó la llegada de Luis XVIII al poder después de años de revolución y que en México pasó por el gobierno de Agustín de Iturbide. México está muy en sintonía con estos procesos revolucionarios y contrarrevolucionarios. Y esta revolución, esta contrarrevolución monárquica, se paró en Europa en 1848 con la llamada Primavera de los Pueblos, donde hubo insurrecciones en Francia, en Italia, en España, en Inglaterra, en Alemania, en todas partes. Pero en México, y, y, y ojo, esa revolución... En lo que acabó es en la instauración de repúblicas democráticas o de monarquías parlamentarias. En México tuvimos esa revolución, pero ¿saben qué? Aquí nos adelantamos. Empezó en 1833 con Valentín Gómez Farías y nos la cortaron, y la retomamos con Juárez en 1861 y la ganamos hasta 1867. Y lo que marcó. El fin definitivo, lo que marcó esa revolución fue el fin definitivo de las monarquías. Y tan hasta en México seguimos esa pauta porque esa revolución liberal termina con el fusilamiento de un príncipe austriaco en el Cerro de las Campanas. Y a esa revolución liberal le sucedió una contrarrevolución muy gruesa. Que, buscó, que fue la alianza de la nueva burguesía con las viejas castas feudales. El símbolo de, estas, de esta contrarrevolución fueron los matrimonios de los nuevos industriales ricos con las viejas herederas de la nobleza. Y aquí en México, esa contrarrevolución se dio en el periodo del Porfiriato y equivale a la Gilded Age de Estados Unidos a la era victoriana de Inglaterra al segundo imperio y la tercera república francesa, en fin. Y ese proceso contrarrevolucionario implicó una acumulación de riquezas sin precedentes y vino acompañada de la segunda revolución industrial, Ahí es cuando llenaron de ferrocarriles México. Y esa segunda revolución industrial generó unas desigualdades brutales que despertaron la tercera gran revolución del planeta que fue el ciclo de las revoluciones sociales que se da en dos fases y saben ustedes qué implicó el ciclo de las revoluciones sociales una movilización y una organización muy importante organización de sindicatos y el crecimiento de una conciencia de bienestar social en fin tuvo grandes grandes estallidos en el siglo XIX esta revolución social la primera fue la Comuna de París de 1871. La segunda fue el movimiento sindical norteamericano de Chicago de la década de 1880 por la jornada laboral de ocho horas. ¿Y saben dónde se logró el primer gobierno de conciencia social en el planeta? Fue aquí, compañeros, en México. Eso fue la revolución de 1910. La constitución de 1917 fue la primera constitución del planeta que consagró a nivel de ley los derechos sociales. Y después llegó la revolución soviética, la constitución soviética, pero primero fuimos nosotros. Entonces nosotros desencadenamos ese ciclo de revoluciones sociales. Y después siguió la Unión Soviética y otros movimientos. Y hubo una reacción mundial contra estos gobiernos revolucionarios sociales. Y la reacción fue el fascismo y el fascismo fue una contrarrevolución brutal que dejó millones de muertos, con, que conquistó gobiernos en, Ale, en, en italia, primero, luego en alemania, luego en españa, en japón. y era una contrarrevolución mundial brutal. y esa contrarrevolución termina en 1945 con una derrota militar del fascismo. hablamos el otro día con melanchon de esto. y decía melanchon, es que claro, la, revolución, la, eh, la segunda guerra mundial en francia, termina con, una, con un movimiento popular muy amplio en contra de los fascistas, porque la gran burguesía francesa se fue con los fascistas. Entonces, lo que ocurre en Europa, en Alemania, en Francia, en Italia, después de la Segunda Guerra Mundial, es un, es un proceso revolucionario que coincide con los estados de bienestar. En México eso nos lo comimos, porque aquí no dejamos que creciera el fascismo. Entonces la revolución de 1917 fue tan profunda que inhibió la llegada del fascismo en México. Y el estado de bienestar que surge después de la Segunda Guerra Mundial fue la continuación natural de la revolución de 1917. Y a esa contrarrevolución, a esa revolución de los estados de bienestar, le siguió la contrarrevolución neoliberal. El neoliberalismo fue una contrarrevolución muy brutal. Y esa es la que estamos revirtiendo. Y reactivamos el ciclo de las revoluciones latinoamericanas debido a eso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como cuarta transformación? Lo primero es que tenemos que tener en cuenta que estamos ganando toda una serie de cosas, pero que todo lo que estamos haciendo está amenazado. Todo el tiempo. Tenemos que entender que tener el gobierno de ninguna manera es tener el poder. ¿eh? Podemos tener el gobierno, pero pues el poder es un entramado muy complejo, y están ahí. Pues, los poderes fácticos, los poderes formales, los poderes fácticos, etcétera. Y los poderes formales tenemos algunos, ¿eh? pero no todos. Tenemos la presidencia de la república. Pero el mismo Andrés, que es un ejecutivo además muy fuerte, tiene que reconocer que tiene muchas trabas en el camino y habla del elefante reumático. Andrés nos dice: Yo puedo dar una orden y me la detienen luego. Ese es el elefante reumático, un pinche burócrata ahí de tercera que de repente llega a la orden y le esconde o que encuentra los mecanismos para, para escamotear la orden o para que no se haga. Ese es el elefante reumático. ¿Cuántos.? ¿Cuántas gentes formadas en las lógicas del viejo régimen siguen actualmente en el Ejecutivo? Pues yo diría que son la mayoría, perdón. Montones. Y ustedes lo van a ver aquí en, en, en Campeche. Pues llega Laida, llega un nuevo gobierno. ¿Cuántos funcionarios del viejo régimen siguen ahí? Pues un chingo. Si no es que la gran mayoría, ahí está, parte del Ejecutivo. El Ejecutivo no es solo el que manda aunque sea el ejecutivo. El ejecutivo es todo el andamiaje que hay abajo. Y es tan delicado el tema que les voy a decir algo. Estos señores que están aquí saben operar cosas que le sirven a los neoliberales. Saben darle un subsidio a Bimbo. No saben darle un subsidio al pueblo. Necesitamos gente que sepa darle subsidios al pueblo. No a Bimbo. Entonces, ojo. Tenemos el Ejecutivo formalmente, pero está cribado de estructuras del viejo régimen. Segundo, el, el poder legislativo, que es el más claro. Ahí todo se resuelve por agrupaciones parlamentarias. Tenemos la mayoría simple en el Congreso, pero no tenemos mayoría calificada. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir sí, que el PRI, el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano tienen un margen de maniobra para congelar nuestras iniciativas. Los Andrés presenta una iniciativa de reforma eléctrica que beneficia a todo el país y estos señores la detienen. Conclusión, tenemos que hacer mayoría calificada en el Congreso para sacar nuestras reformas. Entonces estas lógicas que luego permearon en la elección intermedia de que, ay, no es que mi candidato no me gusta del todo, voy a votar por el PAN, perdón. Traicionan a la causa. Tenemos que entender que tenemos que hacer mayoría en serio y que tenemos que cohesionarnos y que tenemos que presentar un frente unido para sacar adelante la chamba. Pero dice, no, es que fulano no me acaba de convencer. Bueno, ese fulano que no te convencía, ese sí votó por la reforma eléctrica de Andrés, y el señor por el que votaste y que no estaba en el partido, pues ese sí votó en contra. Perdón. Tenemos que entender que tenemos que funcionar con disciplina partidaria. ¿De acuerdo? El poder judicial, el poder judicial está en manos del viejo régimen, no nos engañemos. El grueso de los jueces, aunque Saldívar sea un hombre bien intencionado, el grueso de los jueces está con el viejo régimen. Los nombraron Peña, Calderón, Cedillo, Salinas, ellos los nombraron Fox. Y entonces. Sale una multa a Iberdrola y un juez de tercera ampara a Iberdrola para que no pague la multa. ¿Quién paró la ley de la industria eléctrica de Andrés Manuel? La paró un juez de tercera, hombre. Porque pueden, porque el aparato judicial está en manos del viejo régimen. Pero ojo, eso no es todo. Fuera de los tres poderes formales está el cuarto poder, que es el poder de la prensa. Ustedes saben con quién está la prensa a nivel nacional y con quién está aquí en Campeche. ¿Aquí está con Laida? Pues no, no hay espacios para Laida aquí en Campeche. No hay espacios para Andrés en el Distrito Federal, en la Ciudad de México. Tú prendes todas la, las estaciones de radio y no encuentras un pinche noticiero que te hable bien de Andrés. Todo es en contra, todo es una lucha sorda, con mentiras, ¿eh? con difamaciones. Sale lo de la casa. Gris de Houston, que no es nada, que es un chiste y lo sacan durante semanas. Sale lo de la casa de Alito y calladitos. ¿Y cuál será más escandalosa? ¿Dónde realmente hay delitos? Pues en la casa de Alito, no en la del hijo de Andrés. ¿Por qué pasa eso? Porque el cuarto poder está en manos de personajes que tienen intereses y que tienen dinero y que son los dueños de los grandes consorcios masivos de comunicación. Es uno de los grandes negocios de los señores neoliberales, los medios de comunicación. ¿Quién está en el Consejo de Administración de Televisa? ¿Les digo? Está Carlos Slim Domit, que es el hijo del hombre más rico del, de, de México y uno de los más ricos del mundo. Emilio Azcárraga Jean, María Asunción Aramburu Zavala, Germán Larrea, estaba Claudio X. González. Están los hombres más ricos de México. Y está Enrique Krause, por cierto, que juega un papel, además ahí, muy claro. ¿Quién es dueño de TV Azteca? Pues Ricardo Salinas Pliego, es otro de los hombres más ricos de México. Son los hombres más, son aparatos de información hechos a la medida de los hombres más ricos de México. ¿Cuándo van a denunciar, por ejemplo, en el Reforma, lo que ocurrió con la secta Nexium? Nunca. Porque afecta a sus intereses. ¿Cuándo van a denunciar en Televisa algo que afecte a Emilio escárraga Gallán? Nunca. Son aparatos ideológicos a la medida de los hombres más ricos del país. Y de que nos impactan, nos impactan. Yo les confieso algo. No se lo digan a nadie. Pero a mí no me gusta el fútbol. Y sin embargo, me entero de todos los pinches resultados de los partidos. Yo sé que el Atlas es, es mi campeón. Es decir, ¿tú crees que me interesa o que soy fan del Atlas? No, pero me llega, aunque no quiera. Manejan estas cosas a voluntad. Y saben qué? Son aparatos de manipulación. Y luego están los poderes regionales. ¿Cuánta gente aquí en Campeche? ¿Cuántos poderes regionales? Caciques y demás están con la 4T, pues bien poquitos, el grueso está con el viejo régimen. Y sobre todo esto está el gran poder, que es el poder del dinero, el poder del gran dinero. Ese poder del gran dinero está abiertamente contra la 4T. ¿Cuál es su manifestación política más clara? Es Claudia X González organizando al PRI, al PAN y al PRD contra Morena, así de simple. Entonces, dense cuenta. Que tenemos presidente, tenemos gobernadora, tenemos diputadas, tenemos diputados, chingones, padrísimos, entrones, luchones, pero no tenemos el poder. Ellos y es, ¿cuál es el fenómeno aquí? Y, y, y lo voy a aterrizar muy sencillo. El fenómeno aquí es muy simple. Estamos peleando por tener el Estado. Porque el Estado te da un margen de maniobra muy importante. Pero ¿por qué peleamos por tener el Estado? Porque en la era neoliberal lo que ocurrió es una cosa muy perversa. En la era neoliberal se construyó un Estado supranacional. Entre los siglos XVIII y XX se conformaron un montón de estados nacionales, entre ellos México. México nace. En 1821, como nación, y se consolida como nación en la era neoliberal, en la edad liberal, perdón, con Juárez y demás. Ahí se consolida como nación. Hoy en día, lo que tenemos es un Estado supranacional. En la era neoliberal, se conformó un Estado por encima de los Estados. ¿Cuáles son los órganos de ese Estado multinacional, supranacional? El grupo de los siete por ejemplo, que son los siete gobiernos más poderosos del planeta. Japón, Estados Unidos, Canadá, Francia, Inglaterra, Australia. Ahí están, es el grupo de los siete. Y de que después lo extienden al grupo de los ocho, el grupo de los nueve, el grupo de los diez, hasta el grupo de los veinte. Y está la ONU, y está la OEA, la Organización de los Estados Latinoamericanos, que promovió el golpe contra Evo hace poco. Y a nivel económico pues está el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que deciden cosas en los países. En la era neoliberal, quien decidió los salarios mínimos en México no fue el gobierno mexicano, fue el Fondo Monetario Internacional. No nos engañemos, fueron ellos. Y el sede, es decir, el eje que articula todo este gobierno supranacional pues es Washington, es un pinche imperio. Seguimos siendo colonia, fíjense. Entonces, ¿qué es lo que estamos peleando? Y esto es lo que estamos peleando en toda América Latina, ¿eh? y eso nos une. Estamos peleando porque el gobierno, por ganar el gobierno, para defender a los pueblos, para que los gobiernos no les sirvan a las multinacionales y a Wall Street y a los grandes capitales financieros, y a Merrill Lynch y a Goldman Sachs sino que le sirva aquí al compañero Miguel y a la compañera Carmelita y al compañero Joaquín y a la compañera Carmen. Necesitamos estos estados nacionales para hacer gobiernos de salvación nacional. ¿De acuerdo? Y fíjense bien, para que no digan, para que se me acaben de angustiar, ¿qué es lo que estamos peleando a nivel global? Yo les recuerdo que en 1916, cuando estaba la Primera Guerra Mundial en pleno, Rosa Luxemburgo en la cárcel escribió un panfleto que decía, socialismo o barbarie. Si no vamos hacia el socialismo, vamos hacia la barbarie, como la Primera Guerra Mundial. Tenía toda la razón. En la era neoliberal fue tan brutal la entrada a saco del gobierno internacional, sobre todo los estados nacionales, que provocó verdaderos desastres. Entre otras cosas, la riqueza se concentró a niveles históricos. No sé si ustedes lo saben, pero hoy en día, fíjense bien en esto, el 1% de la población, el 1% de la población, concentra más riqueza que el 50% más pobre. El 1% de la población concentra el grueso del Producto Interno Bruto del planeta. Es una cosa increíble, esto es histórico. Y para eso se pues, han saqueado todo lo que han podido. Sacaron todo el oro, la plata, el petróleo, de todos los países que pudieron. Se calcula que en la era neoliberal de México extrajeron más oro y plata que en 300 años de, de conquista colonial española. Saquearon más oro y plata en estos años que en 300 años. Dense cuenta. Implica la devastación de regiones enteras. Vean ustedes lo que acaba de cancelar Andrés. Aquí en la península, de repente, pues, la empresa Cálica estaba destruyendo, estos que de, dicen defender el bosque con la cosa esta del, del tren Maya, estaban destruyendo una zona ecológica muy importante y nadie decía nada. La estaban haciendo cachitos, no importa. ¿Y qué implica la devastación y el saqueo? Implica que la gente se queda sin riqueza y pues que tiene que emigrar. Entonces en la era neoliberal no solamente destruyeron regiones ecológicas enteras, sino que la gente tuvo que emigrar, que emigrar y vivimos migraciones históricas. Es tanta la población latinoamericana que ha migrado a Estados Unidos que se calcula que en unos cuantos años... La mayoría norte, en Estados Unidos no va a ser la minoría blanca, sino la minoría latina. ¿Sabían eso? Y en Francia se calcula que en, 1800, en el 2050, 2053 creo, la mayoría va a ser musulmana, no católica. Estamos cambiando todo el planeta. Eso, y el tema de las migraciones es un problema de derechos humanos brutal. Entonces, es tal... El saqueo está la crisis ecológica del planeta que han devastado bosques todo que estamos al borde del cambio climático y en Monterrey se quedaron sin agua no es chiste ¿eh? en Europa ya anunciaron en Inglaterra temperaturas de arriba de 40 grados y anunciaron que vienen golpes de calor y esto apenas está empezando eh aquí tenemos por primera vez un programa ecológico de adeveras, que es el Sembrando Vida. Estamos reforestando el país para recuperar las cuencas hídricas. Pues, que es importante? Claro que es importante. ¿Qué quiero decirles con esto? Que lo que, si en 1916 estábamos ante la disyuntiva de socialismo barbarie, hoy estamos ante la disyuntiva de que o construimos otro planeta, o vamos a la extinción, ¿eh? Entonces, otro mundo o la extinción. ¿Y saben qué? Somos la vanguardia de ese proceso a nivel mundial. ¿Le vamos a fallar? ¿Estamos de veras ante, ante la posibilidad de la extinción? Vamos a trabajarle, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son los riesgos de fracaso? Es decir, las posibilidades de fracaso que tenemos enfrente son infinitas, ¿eh? la podemos regar una tras, es decir, México tiene experiencia en revoluciones. Sabemos cómo se hace una revolución y también sabemos por qué fracasan. ¿Saben por qué fracasan las revoluciones? La primera causa es porque no entendemos qué es lo que tenemos enfrente. Es la primera causa por la que fracasan las revoluciones. Le pasó a Hidalgo. Hidalgo llega a, 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 a ganar la Ciudad de México, está a punto de ganar la Ciudad de México y se retira porque no sabe cómo va a gobernar. Lo mismo le pasa a Zapata y a Villa, llegan a la Ciudad de México, se toman la foto en la silla presidencial, que no era la buena, pues toman foto en la silla presidencial y se retiran porque no saben cómo gobernar. La segunda causa son las fracturas y las divisiones internas. Vean ustedes lo que le costó a la Revolución Mexicana la fractura interna. La, es decir, ya sabemos la historia de la revolución mexicana. Ma, eh, primero la echan dar los Flores Magón. Madero hace su revolución en 1910, logra que se vaya Díaz. Llega Madero a la presidencia en 1911. En 1913 lo ejecutan, le dan un golpe de estado y la gente se insurrecciona para 1915. Madero había dejado intacto el viejo régimen en 1913, pero para 1915, después del asesinato de Madero y Pino Suárez, ya no quedaba piedra sobre piedra del viejo régimen. La gente lo había subvertido todo. Y lo que siguió, los siguientes años, fue una guerra civil entre revolucionarios. ¿No le suena esto a los pinches pleitos que luego tenemos por las candidaturas aquí? Son increíbles. Son increíbles. Entonces, perdón, compañeros, pero tenemos que tener disciplina y tenemos que aprender a dejar de lado nuestras ambiciones personales para beneficiar al movimiento. Y hay cosas que hace Andrés que luego la gente no entiende. Por ejemplo, en zonas que son conservadoras, pone como candidato a un conservador y la gente nuestra se ofende y dice, ay, oh, yo llevo tres años, diez años luchando y cómo ponen a un panista. Bueno. Es que el panista puede ganarle, puede hacer que gane Morena y tú no. Es así de simple. En Querétaro, si pones a Andrés Manuel de candidato pierde. Entonces, tenemos que buscar la forma, tenemos que encontrar la forma de ser política y tenemos que encontrar la forma de resolver los pleitos internos. Y bueno. ¿Cuál es el gran reto dentro de todo esto? ¿Por qué se repiten? ¿Por qué los regímenes revolucionarios tienden a repetir las lógicas del régimen que derrocaron? Porque ese es el gran peligro, de lo que todo el mundo te dice, "No, es que si dejas entrar a los del PRI, entonces nos vamos a convertir en el PRI." Entonces, no está tan fácil. Es más, puedes no meter a los del PRI y te puedes volver el PRI. Porque tienes toda la estructura del viejo régimen intacta. ¿Qué hace? Que las formas de ser del PRI se reproduzcan. ¿Cómo le haces para cambiar esto? Hasta con los PRI, hasta en los PRISTAS. Lo tienes que hacer con formación política. Lo tienes que hacer con educación. Todos, una de las contradicciones fundamentales de los procesos de transformación es que los señores que hacemos los procesos de transformación, y ahí me incluyo y los incluyo a todos ustedes. Nos formamos en el viejo régimen. Es decir, fíjense lo que pasó en la Revolución Mexicana. Los señores se levantaron en armas contra Porfirio Díaz y acabaron haciendo un régimen presidencial igualito al de Porfirio Díaz. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque no se sentaron a reflexionar lo suficiente. Acerca de qué era el régimen de Porfirio Díaz, qué es lo que había que cambiar, porque dejaron que las estructuras dominantes siguieran manejando e implantando sus lógicas, porque no cuestionaron cosas que eran elementales. Hidalgo echan a dar la revolución de independencia y termina la revolución de independencia y sacan a la corona de México. Pero el régimen feudal sigue intacto. Seguía el régimen de castas. La iglesia estaba intacta, que era el aparato ideológico del viejo régimen. Lo mismo nos está pasando ahorita, ¿eh? ya sacamos a los neoliberales, pero el aparato ideológico de los neoliberales, ahí está: la tele, la radio, los locutores, Carmen Aristegui, este eh, López Dóriga, Ciro Gómez Leiva, ahí están. Es un aparato que sigue intacto. ¿Cómo le vamos a hacer para cambiar esto? lo tenemos que hacer con formación, compañeros. lo tenemos que hacer con formación. Necesi y fíjense bien, lo del aparato de comunicación es fundamental, es clave. una de las cosas que permite que se regenere un viejo aparato, un viejo un régimen, es mantener intacto su aparato ideológico. Juárez, los liberales, nunca pudieron gobernar mientras la iglesia siguió siendo el aparato hegemónico del, de, del país, mientras la iglesia siguió ordenando el pensamiento de los mexicanos. Y fíjense bien, los liberales venían de esa formación, todos eran católicos. Juárez, siendo liberal, su primer acto de gobierno fue ir a una procesión en, en, en Oaxaca como gobernador de Oaxaca. Su primer acto como gobernador de Oaxaca fue ir a una procesión. Y los vínculos entre la iglesia y el Estado eran tan fuertes que en la Ciudad de México quien proclamó que se había firmado la constitución de 1917 fue la iglesia, fueron las campanas de catedral. Era un vínculo muy fuerte el que existía entre el Estado y el aparato ideológico. Y eso les permitió regenerar el viejo régimen. Y por eso los liberales no podían avanzar. Nosotros tenemos el aparato ideológico del viejo régimen intacto. ¿Saben qué es lo único que los fractura? Las conferencias mañaneras. Las mañaneras se ponen en medio del aparato ideológico del viejo régimen y mientras estos buscan dictar la agenda todas las mañanas, Andrés es el que la establece desde las 7 de la mañana. Es, perdón, es genial. Y todo el mundo dijo que se si iba a desgastar, no se ha desgastado. Siguen teniendo un éxito enorme, pero no va a bastar. Necesitamos hacer un aparato ideológico que contrarreste al viejo aparato de Estado. Y eso tiene que ser una cosa compleja. Tienen que seguir las mañaneras, sin duda. Y quien suceda, Andrés, tiene que seguir las mañaneras. Pero no basta eso, tenemos que construir un aparato de información del Estado que difunda noticias verdaderas, no las mentiras que difunden estos señores todo el tiempo en televisión abierta y en horario triple A, pero ¿saben dónde está el núcleo duro? ¿Dónde está el terreno de batalla hoy en día entre la Cuarta Transformación y el Viejo Régimen? ¿Saben dónde está? Está aquí, en nuestra cabecita. El terreno de batalla es la está en nuestras mentes. Mientras si logramos tener una población o un núcleo duro del movimiento que entienda dónde estamos parados, qué es lo que estamos buscando, qué es lo que estamos peleados, que tenga claridad de lo que es el proyecto, mientras tengamos eso, vamos bien. Y para eso, pues lo que es fundamental es la formación política. Fundamental. Entonces yo les pido, por favor, les pido por favor que nos ayuden a impulsar esto. Hoy en la mañana estuvimos aquí con Eric viendo toda una serie con Eric, con Ángel, con todo el mundo viendo toda una serie de proyectos que tenemos y podemos hacer para la formación política. Necesitamos que, se que, que cada comité de defensa de la 4T tenga formadores, tenga educadores populares, tenga gente que entiende los procesos. ¿Está claro lo que estoy diciendo? A los que están de acuerdo en que los comités de defensa tengan educadores populares, levanten la mano, por favor. Bueno, creo que tiene usted un mandato, compañero. <laughs> pues vamos a sacar esto adelante, ¿no? Entonces, lo que sí les quiero decir es esto: Andrés se va a ir en dos años, en dos años nada más. Es decir, yo la verdad. No, pues tampoco quiero yo, imagínate, cabrón. No, pero además, es decir, mira, no quiero y sí quiero, porque si Andrés dice me relijo, híjole, yo hasta le voy a tener que decir que no. Pero te voy a decir algo, se va a retirar, pero nos va a dejar toda la pinche tarea hecha, ¿no? Es decir, ¿cómo lo vamos a reemplazar? ¿Saben cómo lo vamos a reemplazar? Con un partido. Qué es lo que estamos construyendo, que es lo que está construyendo Eric, que es lo que está construyendo Ángel, que es lo que estamos construyendo todos, ¿sí? Con un partido sólido, consciente, con una ciudadanía consciente, que es lo que tenemos que construir, y con un proyecto de partido, con un proyecto político eficaz, que es lo que tenemos que construir. ¿Nos ayudan? ¿Le entran? Piensen que Andrés nos trajo hasta aquí. Ahora nos toca radicalizar el proceso, profundizarlo, digamos. Nos toca profundizar el proceso. Eso solo lo vamos a poder hacer en conjunto. Y por eso estas pinches reuniones son más peligrosas de lo que ustedes creen. Que ustedes se junten y se reúnan es peligrosísimo. Pero hagámoslo. Ustedes me decían al principio de la plática que el nivel de politización que tiene Campeche pues no tiene precedente, ¿cierto? Bueno, pues por qué creen que pudieron que lograron ustedes acabar con la dictadura del PRI en el territorio de Alito. Porque cobraron conciencia, compañeros. Si profundizan eso, pff, Alito no va a regresar nunca. A la cárcel, pues... Bueno, pues la verdad, yo creo que vamos bien. Yo creo que se está haciendo un esfuerzo importante por consolidar el partido en el Estado. Creo que se está haciendo un esfuerzo importante por darle vida orgánica. Y ahora tenemos que hacer un esfuerzo importante por echar a andar el proceso de formación. Bueno, ya no les doy más lata. Muchas gracias.